las fuerzas de seguridad de Santa Blanca. Dirigidas por el Muro, amigo de la infancia y guardaespaldas del sueño. El Muro es un auténtico muro. Nadie pasa por encima de él, ni por debajo, ni por los lados. Las fuerzas de seguridad de SB reclutan y entrenan duramente con instructores de Israel, Sudáfrica, Rusia y, desgraciadamente, hasta de los Estados Unidos. Polígrafos los primeros de cada mes. Si pasas, te dan el pago. Si fallas, mejor, no fallen. Aún así, el muro tiene su propio polígrafo. Estos sicarios entrenan duramente su puntería, vigilancia y conducción. Dos terceras partes quedan eliminadas y pasan a ser... halcones. Los tipos que lo consiguen son enviados a varias regiones como secuaces, asesinos y guardias de laboratorios y envíos. Otros acaban como conductores, especialistas de vigilancia, espías y torturadores. Justo por debajo del muro está el líder de los sicarios, el famoso La Plaga. Se preguntarán por qué pone Santa Blanca a un fiestero estúpido como segundo al mando de su seguridad. La respuesta, el esperma. La Plaga es el hermanito pequeño del muro. No se dejen engañar. Es el cabrón más asqueroso de Internet. Y miren que he entrado a cosas oscuras. No se preocupen, ya verán a qué me refiero. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 26 de la serie de Ghost Recon Wildlands. Bueno, sigo estando acá. Estoy en San Mateo. Estoy en San Mateo porque vine a buscar una misión que me dé comida acá. 2500 de comida, así podemos subir los puntos y tener el silenciador mejorado. Así que bueno, vamos a ir rápido. Vamos a agarrar el helicóptero. Iba a pedir un vehículo a Pacateri, pero bueno, ya que tenemos un helicóptero acá, vamos a ir hacia allá entonces y hacemos la misión secundaria para arrancar. Bien, piloteo yo. Acá es, en esa pista de aterrizaje. Ahí está el avión, un avión azul y blanco. Vamos a dejar el helicóptero más o menos por acá. A ver, espero que no me detecte nadie. Bajamos un poco más para acá adelante. Por acá. Perfecto. Ok, vamos a ver cuántos enemigos hay. Tenemos enemigos cerca. Sí, tenemos enemigos cerca, eso es. Voy a subir a esta piedra para ver mejor. Acá arriba. Listo, ahí ya veo que hay uno. Después, allá hay otro. Puedo ver a otro objetivo. Enemigo número 3. Van 3. Ok, voy a decir que esperen. Aguanten la posición. Entendido. Cuerpo al piso y usamos el dron. Dron en el aire. ¿Hay como una interferencia o me parece a mí? Está andando medio raro el dron. Ahora se mejoró. Otro acá. Objetivo avistado. Otro por allá. Llevamos 5. Y alrededor parece que no hay más. Así que bueno, vamos a marcar a 3. Objetivos confirmados, listos para atacar. Voy a buscar un buen ángulo. Ok, tenemos 2 marcados. Recibido, objetivo señalado. Y vamos a marcar a este. Y matamos a aquel. Objetivos marcados, espero órdenes. Cuando digas. Ya nuestros compañeros, los 3 están listos. A ver si tengo buena visión. Ah, justo se metió allá, no te puedo creer. Ok, vamos a cambiar a este por aquel. Voy a ponerle más marcados, espero tus órdenes. Y yo mato a este. Cuando lo tenga. Listos para disparar. Listo. Eliminado. En posición, objetivos marcados. Cuando tú digas, ese enemigo podría verte. Ok. Los 4 muertos. Vamos a ver si hay alguno más acá.
Por aquí veo a un capitán. Ok, está muerto. Allá hay otro, a lo lejos. Vamos a matarlo. Justo se movió, menos mal que no disparé. Se fue. Bueno, ahora después lo matamos. Vamos a ver por acá, a ver si tengo acceso. Sí. Listo. Acá tenemos entonces, allá está el tipo. Vamos a matarlo a ver si podemos ahora. Si se frena. Muerto. Ok. Tenemos para recargar balas acá y nos vamos a llevar el avión. Vamos a ver si lo podemos estacionar. Y tenemos entonces los puntos de comida necesarios para subirnos nivel de... ¿Quieren perderme, pendejos? Cerremos filas. De silenciador. Vamos, regrúpense, que nos vamos. Vamos a llevar el avión entonces hacia... hacia allá, 2.5 kilómetros, allá abajo. Ok. Puta madre. A ver si puedo bajar y no pasarme, porque no es muy chica esa pista. Si podíamos. Venimos porque podíamos. Santa a ver. Radio, todo el poder de México transmitiendo con 100.000 watts de potencia. Listo. A ver Santa si freno. Radio, ok. Frenamos. Vamos a ver un poco más para atrás. Era muy chica la pista, la verdad. Los rebeldes estarán encantados de echarle el guante a esta carga. En marcha. Les indicaremos perfecto dónde encontrar el avión más tarde. Vamos a dejarlo un poco más cerca por emergente. Y nos bajamos. Así que bueno, vamos a subirnos ese punto tan deseado. Silenciador avanzado. Perfecto. Y vamos a subir en algunas cosas más, ya que estamos. Tiempo para apuntar. Reduce el tiempo necesario para apuntar un 10%. Bueno, vamos a subirlo. Ya que es una habilidad de tercer. De la tercera rama. Esto, recuperas toda la remuneración. Bueno, esto no me importa. Experto en larga distancia. Aumenta la precisión de las armas. Esto necesito. ¿Qué necesito? Consigue el primer rango en todas las habilidades de arma para desbloquearlo. Supongo que tengo que subir esto los tres niveles. A ver. Esto ya lo tengo. No sé qué tengo que conseguir. Esto no sé cómo se me habilitó. Consigue el primer rango en todas las habilidades de arma para desbloquearlo. Ah, ok. Le tengo que poner un punto a esto entonces. Eso es. Experto en larga distancia. Aumenta la precisión de las armas a larga distancia. 30% más de precisión. Sacamos eso también, así que genial. Tenemos puntos todavía para poner. Vamos a ponernos... esto que necesito ya lo tengo, ¿no? Hace que a los enemigos les cueste más detectarte cuando estás agachado o boca abajo. Eso creo que ya lo tengo. Ah, no, no lo tengo. Consigue el primer rango en todas las habilidades de físico para... Y bueno, ya no son estas dos. Ah, me tengo que poner en todas, un punto por lo menos. Detección. Pará, no sé si ponerme en eso. ¿Esto qué es? Aumenta el número de veces que tus compañeros controlados por la IA pueden reanimarte antes de que mueras. No me interesa. Esto ya lo tenemos. Esto me interesa, el dron médico. Así que voy a subirme velocidad. Marcar zona con el dron. Recuperación, reduce el tiempo necesario para desplegarlo de nuevo. Alboroto, ¿qué hace? El dron puede emitir un ruido para atraer a los enemigos cercanos. Tengo que... No lo voy a equipar. Porque está equipado el explosivo, aunque nunca lo uso. Tendría que usar este. Voy a...
No, lo quiero equipar. ¿Cómo? Ah, después me fijo. Blindaje. Eso ya tiene un punto. No, no tiene un punto. Vamos a ponerle. Y visión térmica. Ay, no puedo. Necesito 4.500 en el coso este. Acá, en esto. 4.500 y después se habilitaría entonces el dron médico. Eso va a ser muy útil porque a veces que nuestros compañeros se quedan re lejos, lo cagan a tiro, se mueren y tengo que ir yo a salvarlos entre todos. Entonces, con el dron médico, el dron lo cura y no tengo que estar yo ahí. Eso está muy genial. Así que eso, ese es el siguiente coso que me quiero poner, la siguiente habilidad. Así que bueno, vamos a ver si hay alguna de esas con ese satélite extraño. A ver, Itaco está libre. Okoro tiene algunas cosas que, bueno, ahí no está. Acá hay uno. Es un convoy. Ok, es un convoy. Y en Montuyoc, que es donde estamos, acá tenemos uno. Ok, vamos a hacer eso. Genial. Vamos a agarrar esa misión secundaria entonces. ¿Qué le pasa? A los tres, ¿qué les pasa? Listo. Ay, Dios. Pobre gente. Listo, acá tenemos un helicóptero. Vamos a hacer esa misión secundaria. A ver si podemos poner esa habilidad épica del dron médico. Así que bueno, vamos hacia allá. Vamos a darle. Barbechos Plata. ¿Santa Blanca también es dueño de esta? Están metidos en todos los negocios de Bolivia. La pregunta del millón. ¿Quién se lo compra a ellos? De algún modo, los minerales y el petróleo de cárteles y grupos terroristas acaban en el mercado. Ok, parece que son dueños de una mina. Ahí había. Tremendo. Estamos todavía a 4 kilómetros, así que bueno, vamos a tener que seguir viajando. Ok, gente, acá estamos. Acá está el helicóptero. Vamos a usar el dron. Desplegando dron. Marcando un capitán. Hay otro objetivo. Veo un tercero. Veo a otro. Ya van cinco. Ok, vemos 5 por ahora. 6. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Vamos a marcar a Me dirijo a la este. ubicación. Voy a donde pueda ver bien. Espera, déjame situarme bien. Ok, marcamos a los tres de Objetivo atrás. marcado. Cuando Tengo el digas. objetivo. Listos para atacar. Disparen a esos hijos de Enemigo abatido. Muertos todos. Terminamos aquí. Ok, vamos a llevarnos el helicóptero entonces. Bien, piloteo yo. Súbanse. Tenemos que llevarlo hacia allá, 1.9 kilómetros. Ya se subieron todos. Sí, vamos. Así que si todo sale bien, vamos a tener la nueva habilidad del dron médico. Eso va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Es acá nomás. Y acá nomás tenemos ahí en el radar, se ve que hay un archivo importante para la misión principal de hoy. Podría ser. Vamos a ir.
acá es. Ok, vamos a bajar con cuidado. Eso es. Despacio. Cuidado que hay un camión ahí. Acá. ¿Robar helicópteros de provisiones para ayudar a los rebeldes? Adoro mi trabajo. Perfecto. A ver si ya podemos entonces subirnos esto. Listo. Dron médico. Este. El dron puede reanimar el equipar el dron que acabas de comprar. Sí, ya mismo. Este. Creo que está equipado. Me voy a fijar. Armamento. Dron, sí, dron médico. Genial. Así que el dron puede reanimar compañeros. Nivel 20, más punto de habilidad. Después, eso lo veremos en los próximos capítulos. Acá tenemos un helicóptero para irnos a algún lugar. Tenemos una información importante y una zona desconocida muy cerca. Así que vamos a ir hacia ahí. Y vamos a ver qué encontramos para este capítulo como misión principal. En ese lugar voy a venir un poco más acá arriba por las dudas, porque debe haber enemigos. Vamos a bajar por acá nomás y vamos a analizar el perímetro. Eso es. Bajamos. Cuidado las hélices, amigo. Tremendamente. A ver. No, hacia allá hay uno. Hay enemigos. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Pero no sé si hay muchos en realidad. Allá hay otro. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Vamos a marcar a uno y vamos a darle al otro. Entendido, allá voy. Vamos a darle al otro que está allá. Mientras el compañero objetivo va. Señalado. Listo, ya está ubicado. Vamos a matar a este. Objetivo muerto. Había otro acá. ¿Muerto? Nos molestamos. Ok, puede ser que... Ay, sí, alguien se dio cuenta ahí adentro. Y otro acá. ¡Ay, casi! En movimiento. Los puntos de sur también nos la están metiendo. ¡Mándenles la pinche patrulla! Ok, tenemos patrulla. ¿Quieren salseo? Vamos a tener salseo. Ya están llegando los pinches refuerzos. Aquí llegan más enemigos. Le dimos última vez al enemigo. Vienen en esta dirección. ¿Qué hacemos, líder? Muertos con la granada. A ver allá. Muertos también. Genial. Y a los de allá estaría muy genial tirarle con la granada. Pa, meto un tanque ahí. Pa. Por la ventana. Por la ventana entró la granada. No te puedo creer. Despejado. Muertos. ¿Cómo van los demás? Despejado. Qué granadazo. Ay, allá hay otros. Muertos. Me encantan las granadas. Me encantan las granadas. Muertos todos. Despejado. Allá hay más. Ok. ¿Tengo lanzagranada o no? Ahí. Muertos. Van a seguir trayendo patrullas. Los matamos a todos con la lanzagranada desde esto, lejos. Caray, me emocioné un poco. Yo también me emocioné, amigo. La verdad que seguro está muy encontraremos bueno. Algo de información por aquí. Seguramente encontremos información importante. No sé por qué. No sé por qué, pero me parece que ahí hay información importante. Así que bueno, vamos a ver. Mientras se está explotando toda la mierda. Listo. Tenemos acá la información importante, supuestamente. Investigar. Ahí. Tengo la ubicación de un centro de comunicaciones del cártel aquí en Montuyuk. Podría ser la pista que buscamos. ¿Por qué lo crees? Entramos ahí, hackeamos los registros de mensajes y le mandamos la información a Bowman. Con suerte podrá analizar los datos y descubrir la identidad de nuestro instructor misterioso. Ok, todavía no sabemos quién es el instructor ese. Ya tenemos una nueva misión entonces, ahora vamos a escuchar el audio de Bowman. Pero antes quiero ver qué hay acá, que hay una información.
ahí en el sillón ese. Eso es. Prueba visual, vamos a ver. Prueba visual. Identificación militar de Carl Burkhardt. La identificación militar de un tal Carl Burkhardt, según el documento, resultó herido en Irak en 2005 cuando su patrulla dio con un explosivo en Ramadi. Mostraba síntomas de trastorno por estrés post-traumático y comportamiento psicótico, por lo que le dieron de baja en 2006. Ok. Es un militar retirado, veterano de guerra, que quedó bastante afectado mentalmente. Bueno, escuchamos el audio de Bogman entonces a la misión que es acá. Vamos a escuchar el audio. Tenemos la ubicación de un centro de comunicaciones de Santa Blanca en Montuyoc. Deben hackear sus registros de mensajes para identificar al hombre a cargo del programa de entrenamiento. Ok. Misión principal entonces. Vamos a ir ya a la misión principal. Tenemos un vehículo... acá. Bueno, en realidad son de civiles estos. Vamos a pedir a Pac que me mande algo. Dale, Pac, mandame... Camioneta no, mandame un vehículo de estos todoterreno. Aquí está tu vehículo de combate. Ok. Gracias, ahí está. Y vamos a ir a la misión principal, tenemos que ir muy hacia allá. ¿Cuántos kilómetros? Son 4 kilómetros, tenemos un viaje bastante largo. Así que bueno, vamos a empezar a ir hacia allá y ver cómo nos va en esta misión principal. Podemos detener a este tipo. ¿Listos? ¡Disparen! ¡Disparando al enemigo! Capaz le podemos sacar información. Si no se muere antes. O está saltando sangre para todos lados. Listo. Ahí se bajó. Cuidado de frente, viene una patrulla de la unidad. Qué mala suerte. Justo me tuve que encontrar una patrulla de la unidad. No lo mata. Mátenlo. Allá vamos, nos encontraron. Ok, me voy a tener que alejar entonces. Me tengo que perder porque si no, no puedo ir a la misión principal. Puta madre. No quería eso. No quería meterme el lío con la unidad. No dispares más. No dispares más. Vamos a ver si nos podemos perder entonces un rato por acá. Ah, como está el reflejo del agua. Estuve por acá, fue tremendo. Hemos perdido contacto con las tropas enemigas. Todas okay. Las unidades mantengan su información de búsqueda. Bueno, ahora los perdimos. Los enemigos rompieron contacto y se retiraron. Es hora de terminar la búsqueda. Despejado. Ok, parece que los perdimos. Acá hay unos compañeros. Qué bueno que está este lugar. Miren esto. Porque puedo volver a la cara a la boca, me vas a algo puta. Las montañas nevadas, está tremendo. Bueno, ¿y eso fue una granada o me pareció? ¿Allá nos están disparando? ¿O se están peleando con gente del cártel? ¿Mataron a uno del cártel ahí mientras lo miraba? Ok. Vamos a ir a la carretera, vamos a pedir un nuevo vehículo a Pac. Vamos a ver si me lo deja en un lugar. Acá no es una carretera, mierda. A ver, más arriba. A ver si me deja un vehículo accesible. Acá sí es una carretera. Y vamos a ir a la misión. No quiero enfrentarme a la unidad ni nada, porque mientras más matas de la unidad, más te vienen a buscar y no voy a poder hacer la misión en paz. Así que bueno, allá que hay una camioneta estacionada sospechosamente. Allá hay otro. Ok, pedimos vehículo. Ahí está. Y estamos a 2 kilómetros, allá arriba de la montaña, entonces, donde está la antena aquella. Es la misión principal. Tenemos que hackear unos ordenadores y sacar información para tratar de descubrir quién es el jefe narco este que estamos buscando acá en Montuyoc. Así que bueno, vamos hacia allá. ¡Epa! Me encontré algo ahí. Había un suministro
de comida. Y no sé si había enemigos. Esa camioneta es de amigos. Ah, ok, ok, ok. Agarraron a compañeros rebeldes. Los tipos del cártel. Veo un segundo objetivo. Marcamos el primero y matamos el segundo y liberamos a nuestros compañeros ya de paso. Sí, objetivo marcado. Iniciando ataque. Ok. Ahí está. Los liberamos. Buena puntería. Limpiamos y nos largamos. Marcamos suministros. Que los rebeldes sepan dónde encontrar estos suministros. Ya nos lo compensarán. Y seguimos nuestro camino. Hicimos un acto de bien. Ayudamos a nuestros compañeros. Quedaron asustados, bastante asustados ahí. En marcha. Listo, seguimos. ...600 metros, bueno, esa es ahí arriba, otra vez otra camioneta detenida. Se ve que hay mucha guardia rebelde acá, digo rebelde, del cártel, son dos también. Hay otro objetivo. Parece ser, vamos a marcar a este. Voy a ponerme en posición. Y a matar a este. Objetivo marcado. Puedo disparar, allá voy. Ok, liberados. Y tenemos suministros médicos también. Ya está, acá. Terminamos. Hola, compas. ¿Cómo va? Listo, marcamos. Vamos hacia arriba. Misión principal: 500 metros. Reagrupación. Entendido. Vamos. Vamos a intentar acercarnos. Debe ser allá arriba de la montaña, seguramente. Muy seguramente. Acá no hay nadie, hay que estar cuidando de que no haya seguridad y que nos vean. Eso es. Centro de comunicaciones, altitud 4390 metros. Ok, vamos a usar el dron, si podemos. Dron en vuelo. Ok. Tremenda base. Escaneando. Segundo objetivo. Base de barbechos. Los beneficios del mercado brasileño de la cocaína se guardan aquí. Y no vi qué más decía. Maldito mortero. Por aquí veo a un capitán. Capitán. Objetivo en el techo, en el techo. Techo. Ah, ahí a mí me parece que en el dron, ahí si se dan cuenta, dice curar con el clic izquierdo. Ahí ya me saqué la duda de cómo se utilizaba. Por aquí tienen un generador. ¿Y si los dejamos a oscuras? Ok, generador. No sé si tienen alarmas, la verdad. Ahí hay una puerta. ¿Cómo sería el acceso? Estas paredes son muy altas. Yo creo que por acá podría haber algún acceso. Allá hay un tipo. Vehículo blindado. Ese vehículo blindado podría entrar por la puerta y meterme. Pero bueno, cuando me baje me van a descubrir, obviamente. Ok. Yo creo que en principio voy a ir a este sector. No hay ningún enemigo cerca en la entrada. Así que bueno, vamos a ir hacia allá. Y ver si podemos entrar sin ser detectados. Vamos rápido. Allá hay uno en el techo. Veo uno del cártel con ametralladora. ¿Dónde? Bueno, no sé si me lo marcó, espero que sí. Listo, acá está el vehículo. Voy a decir a mis compañeros que esperen. Quietos ahí. Recibido. Y vamos a ver si podemos entrar. Hay que tener cuidado que hay mortero y todo. Tienen bastante. Nos acercamos al objetivo. Debemos entrar y hackear sus registros de mensajes para conseguir la información. ¡Vamos! Allá vino revisando, ahora se fue. Ok, estamos dentro. Pasan demasiados. Son demasiados y están todos juntos. Acá hay uno. Cuidado el de arriba. ¡Hay algo! ¡Oye, van a ver, no avances! ¡Ya les dio miedo! ¿Muertos? Oye, ahí hay un arco. El cuartel general, ahí adentro. Ok. Puede ser que alguno haya sospechado, esperemos que no. Allá, en ese edificio, es que tenemos el ordenador para hackear. Acá hay un tipo con el mortero. No sé si alguien lo ve desde allá.
Pero tengo ganas de matarlo. Tengo ganas de matarlo. Si me descubren, bueno, empezamos a matar. Ya hicimos varias misiones en sigilo y no nos detectaron, así que bueno, vamos a intentar matar. Muerto. Si nos detectan, no pasa nada. Intentamos pasar a la fuerza, pedimos apoyo rebelde y listo. Avanzamos. Vamos a cambiar acá, vamos a poner mina terrestre. Voy a poner alguna mina terrestre acá en el mortero, por si alguien viene a agarrarlo. Aquel se va para arriba, cuidado que me puede ver. Ok, colocamos una acá, si puedo. Voy a dejarles una mina a esos sicarios. Otra por acá, a ver si me deja. Hey, voy a colocar una mina por aquí. Listo. Dos tipos ahí arriba, vigilando. Allá hay uno que no está marcado. Está muerto. Creo que aquel me vio. Creo que sospechó. Así que cuidado. No sé si escuchó los tiros o vio el cuerpo desde lejos. A ver si puedo rodear por acá atrás. Por aquí veo un sicario. Ahí cerca de lanzamisiles. Cerca de lanzamisiles. Allá, ah, allá. Por aquí veo un sistema antiaéreo. Ok. Después voy a ir hacia ahí abajo. Ok, por acá no se puede entrar, parece ser. Vamos a tener que venir por este lado. Cuidado, ahí hay un tipo. Muerto. Parece que quieren pelear. Ok, ya nos vieron. ¿Alguien vio que lo maté? ¿Muerto otro? ¡A partirles la madre con puro pinche cañonazo! ¡Háganlo okay. ahora! ¡Vámonos, cabrones! Se armó el salseo. Vamos a pedir ayuda ya. ¡Listos! ¡Fuego, fuego, fuego! Recibido. Les pedí a los rebeldes que llamen su atención. Recibido, Yankee. Cambiaré a alguien a esa posición. ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! A ver si puedo tirar mortero por allá. Mortero. Por allá, más o menos. Recibido. Ya falta poco. Ahí van los lanzamientos. A la mierda. Le di. Entendido. Vamos a disparar. Ok. Ya entraron nuestros compañeros, ya están viniendo los rebeldes. Cuidado que ellos también tienen mortero. Ahí está cayendo uno, exactamente acá. No sé quién está usando. Ah, capaz que había otro lanzamisiles. Porque yo puse minas terrestres en el que vi, en el de ahí. Ok, genial. Nuestros compañeros están haciendo buen trabajo, están matando. Acá viene otro rebelde. Pasamos por acá con cuidado. ¿No? Ahí tenemos para desactivar el generador. Quiero ver si lo puedo romper también. Yo creo que sí. Que lo puedo romper con una granada. Ahí hay alguien. Muerto. Muerto otro. Vamos con cuidado. Vamos a cambiar a lanzagranadas y tiramos. Listo, destruido. No tienen electricidad. Destruimos el... Ah, no tengo más granadas en el lanzagranada, nunca cargué. Tenemos lleno de suministros acá, después tengo que ver... Vámonos en la costa. Ok, otro eliminado, parece que ya despejamos todo. Me encanta este trabajo. A mí también, amigo, a mí también. Marcamos, vamos a marcar todo y nos vamos a ir después de hacer la misión principal. Estuvo bastante buena hacerla así también, no, no hacer solo sigilos, sino buscar salseo y explosiones y todo, está bueno también. Suministros médicos por acá. Eso es. Vamos por acá y... Acá hay suministros de... ¿Dónde están?
En el radar sale que hay algún suministro por acá. No sé si arriba. No, arriba no puede ser. Acá, de comida. Y hay otro por acá. Debe ser acá adentro. Sí, acá. Esos suministros no sé de qué son. A ver, ¿de qué son? No sé de qué son esos suministros. Equipo de comunicación, ok. En lo que parece como un satélite. Listo. Después tenemos otro suministro por acá. Acá mismo. De gasolina. Quiero despejar todo antes de hacer la misión principal para después no tener que volver acá y hacer matar a todos para agarrar un suministro solo. Quiero sacar todo de arriba. Listo. A ver qué más por acá, a ver si aparece algo más. Tenemos para recargar balas acá adentro. Acá, en la armería. Perfecto. Acá no creo que haya nada, pero bueno, vamos a mirar. Hay una torreta. ¿Vamos a buscar información por aquí? Sí, ya vamos, compañero, ya vamos. Y listo, bueno, ¿dónde está? Ah, acá hay otro suministro. Acá me apareció en el radar otro suministro. Acá adentro debe ser. Y ahí donde está la misión principal, tenemos suministro y un punto de habilidad, me parece. Así que, genial. Venimos por acá. Hay que subir en este edificio. Acá. Una distinción de Santa Blanca. Los sicarios la van a extrañar. Debe ser en el segundo piso. Acá está, distinción de Santa Blanca. Y la misión principal, bueno, acá está el suministro. La misión principal, o sea, la computadora que tenemos que hackear debe estar arriba, allá arriba. Vamos a seguir subiendo. Aquí hay una laptop. Parece que está conectada a la red. Vamos a ver qué podemos sacar de ella. Ok, hackeamos. Ya están descargándose. Voy a enviárselos directamente a Bowman. Esperen. Bowman, aquí Nomad. Voy a enviarte registros de mensajes de un centro de comunicaciones del cártel en Montauk. Con suerte el nombre del instructor jefe aparecerá en ellos. Los estoy recibiendo, esperen. No hubo suerte. Aquí no hay nada sobre el mandamás. Pero sí hay otra cosa interesante. Parece que tienen equipos de búsqueda persiguiendo a un desertor. Uno de sus nuevos reclutas se fugó hace unos días. Creen que podría seguir en la zona. ¿De qué nos sirve eso? Si estuvo en su programa de entrenamiento, es posible que haya tenido contacto con nuestro hombre. ¿Crees que ese desertor pueda darnos su identidad? Solo hay una forma de saberlo. Ok. Nueva misión, el desertor. Alcance del primer equipo de búsqueda. Vamos a escuchar el audio de esa misión. Llegó a nuestros oídos que el cártel está buscando a un desertor en las colinas. Encuéntrenlo y captúrenlo. Podría contarnos muchas cosas sobre el entrenamiento del cártel. Ok, ese desertor seguramente lo tengamos que interrogar porque debe saber mucha información, ya que estuvo dentro del cártel y ahora ya no está más. Así que hay que capturarlo. Bueno, eso quedará para la próxima, para el próximo capítulo. La siguiente misión principal será esa. Y bueno, todavía no sabemos la identidad del jefe narco de Montauk. Está como ahí, escondido, no sabemos quién es. Creo que voy a dejar por acá el video. Capaz que no es uno de los videos más largos, pero tampoco es un video corto. Hicimos misiones secundarias, hicimos misión principal, salió todo bastante bien. Y bueno, nada más. Así que el próximo capítulo, entonces, tenemos esa misión. Seguiremos haciendo misiones secundarias y veremos qué más podemos desbloquear en habilidades. Lo quiero dejar para el próximo capítulo. A ver si puedo. Escuadrón. Eso no me interesaba, la habilidad épica. Regeneración rápida, ¿qué es? Te recuperas de la herida más rápido. Ok, objeto ya la tenemos. Drone ya la tenemos. Y arma ya la tenemos. O sea, las tres primeras habilidades épicas ya las tenemos. Nos queda esta y esta. Apoyo rebelde. Estamos muy cerca en entrega de vehículo de llegar al helicóptero. Tenemos dos puntitos en el segundo nivel. Falta muy poco. Después tenemos mortero, nivel 1 al máximo. Nos falta poco para llegar al segundo nivel. Podría ser alguna misión de esas. Reconocimiento, ya estamos en el segundo nivel, no me he dado cuenta. Así que reconoce una zona más amplia. Distracción está muy baja. Tenemos que subirle.
y matones a sueldo también, que eso solo que esas cosas las utilizamos bastante y la tenemos re baja. Así que... Viene lo de la unidad. Viene lo de la unidad, ok. ¿Quieren matarlos? ¿Y morir en el intento? Lleve. Listo. Despejado, ¿cómo van los demás? Ahora van a venir a buscarme, pero yo... No saben que yo me voy a ir del juego. Así que, bueno, capaz que no me vienen a buscar porque nadie gritó. Listo, bajamos a una camioneta de la unidad, parece ser. Así que, bueno, nada más. Espero que te guste la serie. Ya sabes, si te gusta, apoyala, dale like. Si no te suscribiste, suscríbete para más. Y nos vemos en el próximo video. ¿Qué fue eso? Una bengala. Listo. ¡Chau, chau! All yours. Got it.